Oh, it must be a virus. ¿Sabes? Ciudadano de tercera, ciudadano de primera. Hace 2 semanas fuimos a Gibraltar, ¿no? En plan paseo familiar, mi amiga italiana, él y mi otro hijo y yo. Todo iba bien, vamos paseando y de repente a la hora de frontera, pues no caímos que documentación, ¿no? Pues yo dije, mira, pasaporte lo mostré, pero no tengo sello de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que mi amiga y mis hijos pasaron la frontera y a mí me dicen, no, espera, tú no puedes pasar, estás detenido. Y mi amiga dice, ¿cómo que detenido? Dice, sí, y viene de paseo con sus hijos. No, detenido por no tener documentación en regla, pero de una manera muy arbitraria y muy altiva, ¿sabes? Me dice, incluso tus hijos te los puedo quitar y mandarlos a servicios sociales. Ahí mi amiga se puso nerviosa un montón, a llorar incluso, porque todo lo que hicieron fue muy agresivo, ¿no? Con los niños y todo. Y de ser un paseo turístico a Gibraltar se convirtió en prisión de un día o fin de semana. Incluso querían deportarme, pero pues como tengo hijos españoles, no. Un inmigrante con privilegios no deportables por mi niño. Pero si por ellos fuera, me dicen, no debería estar aquí, me han dicho 1000 veces. ¿Cómo no voy a estar aquí? Están mis hijos aquí. No les gusta y aquí estoy. Surely she hasn't conceived, as thousands of women will do. It could be Nigerian, but she wouldn't carry an infection so taboo.